El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para su objetivo de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Diamante Albiceleste, Matías Ochoa, quien les habla, y hoy tenemos un gran, gran programa, pero se lo va a estar contando mi amigo, compañero y colega Julián Fieger. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andás, Mandy? ¿Todo bien? Bueno, un saludo para toda la gente, abrazo grande para vos, a toda la gente de la Confederación Argentina de Deportes, y un cariño muy especial también para Alex, el Mata Matatán, nuestro gran operador técnico, que siempre está ahí presente con todos los temitas y solucionando todo, y a toda la gente de UME Sports. Tenemos un programa, Mati, en el número 15, porque vamos a tener una entrevista más que jugosa, muy, pero muy interesante. Y además, como siempre, novedades de la Liga Metropolitana de Béisbol, novedades de Córdoba y novedades de Salta para todo el interior. Sí, así es. Y al final del programa tenemos la sección más divertida de todas, que es el bateo y corrido, con Víctor El Mono Aramayo, a quien entrevistamos la semana pasada. Si no pudiste ver la entrevista con El Mono, metete en el canal de Boom Sports de YouTube y ahí vas a poder ver no solamente la entrevista del Mono y todo el programa anterior, sino todos los 14 programas anteriores de Diamante Albiceleste TV. Y como bien vos decías, Juli, hoy tenemos que entrevistar, entrevistamos nada más ni nada menos, que a Melissa Echeveste. Para nosotros, confirmadísimo aquí en Diamante Albiceleste, la primera coach que hace mujer que dirige un equipo de top 6, nada más ni nada menos que al Club Down. Y además hace un montón de otras cosas más, Melissa.
Así que ya nos vamos a ir metiendo de lleno en la entrevista que no solamente habla del deporte, de lo técnico, lo estratégico, sino también de algunas situaciones que pasan por fuera del mismo y que nos competen a todos. Nos metemos de lleno con la entrevista a Melissa Echeveste. Y le damos la bienvenida a Diamante Albiceleste, a la entrenadora de Dadón, también exatleta de softball, entrenadora, creo también de softball. Ahora le vamos a preguntar de todo, así que bienvenida, Melissa Echeveste, a Diamante. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí porque tenemos un montón de preguntas y sabemos que vos tenés mucho para contarnos. Pero primero nos gustaría que le cuentes a la gente un poquito de cómo comenzaste tu carrera en el softball. Y después nos vamos a meter más en lo que es el riesgo. Bueno, empecé tempranito, a los 11 años, en la escuela primaria en La Plata. Un profe de educación física fue el nexo ahí, que es un nexo muy común aquí en Argentina, tener un profe como referente. Bueno, él estaba comenzando un equipo y bueno, inmediatamente nos sumamos a lo que era la Liga Platense en ese momento, que estaba muy buena, tenía varios equipos de femenino con muchas chicas muy jóvenes. Y bueno, pudimos crecer juntas, ¿no? Propias y ocasionales rivales en la competencia. Rápidamente, a los 13 años, me convocan a un proceso de selección nacional, sub-17. Justo en ese año tenían un recambio generacional muy grande. De las 17 jugadoras que tenían, de un año al otro, se les pasaron 14. Entonces eso fue, si se quiere, un golpe de suerte, no para la selección, pero sí para todas las chiquitas que veníamos de abajo. Y bueno, ellos apostaron a agarrar un grupito de chicas, dentro de las cuales afortunadamente estaba yo. Y nos dieron la oportunidad de jugar tres, cuatro sudamericanos de esa categoría. Y transicionamos rápidamente a la selección U20 y de ahí a la mayor. Entonces, el ámbito de la selección pasó a ser rápidamente un lugar de referencia para mí como deportista. Seguro. ¿Y también fuiste entrenadora? Sí, cometí lo que yo considero que es, hoy estimo que es un error, pero bueno, si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, empecé a ser entrenadora antes de retirarme de la cancha, o sea, seguía jugando, pero ya era entrenadora. Seguía jugando en un club, no, ya no a nivel de selección, y debuté como entrenadora en el ámbito de selección con las categorías femeninas U15, U18 y U20. Meli, ¿cómo es tu acercamiento desde el softball hacia el béisbol? ¿Cómo llegaste? Bueno, en realidad, me parece que es inevitable el acercamiento, porque nosotros, los que venimos más del ambiente del softball, por lo menos aquí en Argentina, no dejamos de tomar de referencia lo mismo que toman de referencia los beisbolistas, ¿no? Nosotros también miramos grandes ligas, también los que somos un poquito más meticulosos, nos vamos acordando algunos rosters, algunos nombres, tenemos equipos a los que con los que simpatizamos más o menos, tenemos jugadores de referencia, es mucho más sencillo encontrar videos de análisis de gestos técnicos de béisbol que de softball. Entonces, desde ese lugar hay una relación que digamos que no es mía personal con el béisbol, sino que es del ambiente entero. Yo personalmente conocí
a la camada de jugadores y de entrenadores que fueron a Medellín en 2010. Ahí, en ese contexto de juego Odesur, los dos equipos, el de softball femenino y el de béisbol masculino, metimos un bronce sudamericano, y conocí una camada maravillosa de jugadores que hoy varios de ellos están en Daom. Entonces, yo no sentí que tuviese que conocer de cero a todo el mundo. Por supuesto que mi llegada a Daom tiene que ver con Gastón Brum. El proceso de la selección que yo estaba dirigiendo en Paraná se ve trunco con este cambio de paradigma, tanto en ENAR como en la Secretaría, que derivó en agencia, y el corte de presupuesto que hicieron, tremendo. Entonces, yo tomé la decisión de volver a Buenos Aires, y bueno, Gastón me propuso ser parte de su cuerpo técnico en Daom. Y acá estamos. Genial. ¿Y cuáles fueron tus principales desafíos desde el punto de vista técnico? ¿Hubo cosas del softball que pudiste aplicar al béisbol? ¿Hay cosas que emprendiste en el béisbol que en softball nunca se utilizaron? Contanos un poquito desde ese punto de vista. Sí, esto lo hablamos con Gastón en su momento. Yo le dije que no sentía que estuviese para manajear, que iba a necesitar hacer una transición, tratar de entender las diferencias que tienen los deportes, que si había un aspecto del juego con el que yo me sentía menos intimidada, era el ataque, puntualmente el bateo. No soy la única que lo dice, hay gente que tiene muchas más espaldas que yo para decirlo, pero el swing es el mismo. Entonces, desde ese lugar, dije, bueno, yo hoy siento que puedo aportar desde este lugar, desde la ofensiva, y trabajar en los swings, y trabajar en realidad en todo el contexto del ataque. El swing puede estar fenómeno, podemos timear mal la bola, ¿no? Entonces, desde ese lugar le dije, por favor, no me pongas un fungo en la mano, porque yo con el fungo de softball más o menos me manejo, pero no te sé tirar un fly de 70 metros al outfield. Le dije que quería aprender la dinámica de los coach, ¿no? Cómo se manejan. En el softball no hay volteo a la primera base. Entonces, en el primer partido me mandó a la primera base. Un amigo, todo un amigo, Gastón, como siempre. Estuve pavorosa, 9 innings. Digo, que no me saquen a ninguno acá, porque por más que sea un error de él, yo lo voy a vivir como si fuese mío. Claro. Y a la primero que se le quejan cuando lo sacan en primera a un corredor es el coach. Porque no importa si el corredor se fue a segunda, no, es culpa del coach, que no le dijo que vuelva. Obvio, sí. No, y justo ese primer juego, no me olvido más, fue contra Ferro, y Ferro tenía un lanzador zurdo en ese momento, venezolano. Marco Gámez, probablemente. Buenísimo volteando. ¿Sí? Y la jodita era que me iba a comer todos los volteos. Creo no haberme comido tantos. Te guardo, si se quiere, un buen recuerdo del partido, del debut. Y ahí pasaba, Juli, la primera parte de la entrevista con Melissa Echeveste. Tenemos un montón más, pero bueno, comentando un poquito de esto, lo último decía, la mandaron de coach de primera en su primer partido en top 6, ante un pitcher zurdo y nunca habiendo volteado. Sí, aparte es lo que vos decías también en la nota, siempre la culpa, pase lo que pase, va a ser del coach. Aunque salga mal el jugador, aunque tengas un pitcher zurdo, que creo que en ese momento era Francisco Durán, que era de los mejores todavía. Me parece en ese momento que fue parte de Daom y pasó a Ferro, y es de los mejores sacando en primera base.
Así es, muy divertida esa anécdota. Luego nos va a estar contando algunas más. Nos vamos a la primera tanda, ya volvemos. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mari Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada 2 meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Segundo bloque aquí en Diamante de Albiceleste. Y bueno, Juli, ahora tenemos que, antes de seguir con la entrevista a Melissa Echeveste, tenemos que hablar un poquito de lo que está sucediendo en las ligas locales. Arranquemos con la información que vos manejás de la Federación Cordobesa de Béisbol y Softball. Bueno, gracias a un amigo que ya te digo una primicia total. La semana que viene lo vamos a tener a nuestro amigo Adrián Rolotti, que va a ser parte de Diamante Albiceleste, donde nos va a estar comentando también todas las novedades de la Federación Cordobesa, semana tras semana. Esta vez nos lo comentó que va a seguir igual, todo sigue igual momentáneamente. Se pensaba tal vez en un principio en reanudar, pero no, todo sigue parado en Córdoba, por, lógicamente, las restricciones que vivimos semana tras semana, ¿no? Hasta el 20 de diciembre, mínimamente, la Federación Cordobesa de Béisbol decidió que en Córdoba no va a haber más, por el momento, béisbol. Vamos a ver qué se decide y cómo es la situación sanitaria de cada lugar para ver si se toma alguna decisión de, aunque sea, continuar con el torneo o finalizarlo lo antes posible. 20 de mayo, acaba de decir 20 de diciembre, parece un poquito mucho, ¿no? Ah,
Demasiado, ¿no? No, 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 estaba acostumbrado de semana a semana. Mirá, fin de año, no, 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 20 de mayo, exactamente, sí. Ojalá que no sea 20 de diciembre, por favor, porque lo único que quiero es volver a un campo de béisbol. Así es. Bueno, y en Salta estaban previstos las competencias, recomenzar con lo que tiene que ver con la primera división. Es más, está planteado el torneo que se va a estar jugando entre semana, un partido cada equipo, y el sábado van a estar jugando dos partidos el equipo que sea local. Les explico un poquito. Son tres equipos los que están disputando en la Liga Salteña: Popeye, Cachorros y un combinado de Atléticos, Cerveceros y Fox, que van a estar jugando este campeonato de primera división. Entonces, cuando, por ejemplo, Popeye sea local, va a jugar dos partidos el sábado, uno ante Cachorros y otro ante el combinado. Y así se van a ir rotando semana tras semana. Cuando Cachorros sea local, jugará dos veces, y cuando el equipo combinado sea local, también jugará dos veces un día sábado. Entre semana también van a estar jugando al menos un partido, lo que les asegura dos o tres juegos por semana a cada equipo, lo cual es muy positivo porque hace mucho tiempo que en Salta no se está compitiendo. ¿Qué pasó esta semana? El frío azotó mucho a la provincia del norte, por lo cual tuvo que suspenderse la actividad. La verdad que sabemos que en Salta, cuando hace frío de verdad, y cuando hace calor, también hace calor de verdad. Por eso han sido suspendidas las primeras fechas de esta competencia. Pero bueno, si mejora un poquito el clima, esperemos que sea pronto, aunque ya estamos en mayo, volverán a competir los chicos de la primera división de Salta. ¿Qué pasa, Juli, en la metro? ¿Sigue todo igual? ¿Habrá cambios? Sigue todo igual, en la Liga Metropolitana de Béisbol vamos a ver si hay novedades entre semana, obviamente, y las vamos a estar comentando en Diamante Albiceleste, tal vez hay novedades nuevas. Bien, bueno, igual hay que esperar, es como lo venimos diciendo, la consecuencia de la salud del coronavirus está complicando toda la actividad del béisbol a nivel metropolitano, pero si todo mejora un poquito, nos metemos a jugar de vuelta aquí en Buenos Aires. Nos metemos en la segunda parte de la entrevista a Melissa Echeveste. Meli, hay muchos aspectos en ser entrenadora. ¿Cuál es tu principal filosofía a la hora de entrenar? Ser genuino. Eso puntualmente. Obviamente que se puede ser genuino en la medida que uno sepa su oficio, ¿no? Si uno no tiene un respaldo de conocimiento, un conocimiento que exceda la experiencia personal, ¿no? Nosotros si recaemos todo el tiempo en la cuestión autorreferencial, porque a mí me pasó esto, porque a mí me enseñaron así y demás, uno corre el riesgo de reproducir en otros errores que fueron puestos en uno. Obviamente que nadie mal enseña con intención, ¿no? Pero los nuestros son deportes en donde el impacto tecnológico y el avance tecnológico ha generado giros copernicanos en estos últimos años. La verdad que no se puede decir que el béisbol ni el softball sean los mismos de hace 20 años. Entonces, por un lado eso, ser conocedor de tu oficio, tratar en la medida que te sea posible estar actualizado con las cuestiones que vos puntualmente puedas aplicar, ¿no? El contexto desde el cual sale la información no es el mismo que el nuestro, pero muchas veces podemos adaptar, si no total, parcialmente el conocimiento. Y luego esto, ser genuino. O sea, trabajes con la categoría que trabajes, del otro lado tenés personas que se dan cuenta absolutamente si vos sabés o no sabés, si tenés una pose o no la tenés. Entonces, desde ese lugar creo que es lo que yo trato de seguir, ¿no? Yo soy genuina y digo y comparto hasta donde sé. Y donde no sé, busco, ¿no?, hacer la pregunta correcta a la persona correcta o voy a los medios que tengo a mano para responder.
Bien, y cuando llegaste al béisbol, ¿te encontraste con el nivel deportivo que esperabas? ¿Pensabas que era un poco menos competitivo, más competitivo? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? En principio, el shock más grande que tuve en comparación con el softball son los tiempos. Es un deporte considerablemente más lento. Claro. Esto, ¿no? De que de repente en un cambio de inning un lanzador lance 5 veces a home antes de que el receptor lance a la segunda base, eso no existe en softball. Son 3 picheos y estamos jugando. De nuevo, los cambios de inning también son bastante más lentos, aunque los propios y ajenos y los cuerpos arbitrales estén insistiendo en esto de dale que dale. Nada, un partido de béisbol sigue durando exactamente el doble de lo que dura un partido de softball. Entonces, también fue una puesta a prueba de cuánto tiempo podés mantener la tensión y la atención, ¿no? Porque es tensión y atención. Eso por un lado, el hecho de que no haya emergentes con reingreso también es una diferencia que encontré. Dije, bueno, acá esto está limitado. No sé, no se usan mucho las conferencias en ataque. En el softball son muy habituales. Y en cuanto al nivel de juego, sí la sensación que tuve el primer tiempo era percibir que los bateadores, tanto propios como ajenos, no estaban haciendo swings de jonrón. Y que en las prácticas no se hablaba del jonrón ni se buscaba dar jonrón. Y me pareció un error. Pero eso también pasa en el softball, y puntualmente en el softball femenino, ¿no? Está esta cosa de, bueno, hace contacto, anda por el medio, busca dar línea, busca que tu primer turno sea un buen contacto. Bueno, pero el jonrón es un gran contacto, es muy buen contacto. Yeah. ¿No? Meli, sos la primera mujer en entrenar un equipo de mayores, de hombres mayores. No sé si ¿Cuáles eran ustedes lo tus? dicen. Sí, al menos Seguro. en top 6 seguro. Top 6 seguro. Según nuestros datos estadísticos de top 6 que mantuvimos también, seguro. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en un principio de eso? De ser la única. De ser la única, de estar, formar parte de un grupo de hombres mayores en top 6 y vos ser la única entrenadora que hay, por lo menos hasta actualmente. No, muy normal. O sea, sí, por supuesto que percibí en un primer momento que no había otra colega y que quería poner una solicitada en Facebook, Claro. chicas, empiecen a venir a sumarse porque estoy más sola que el uno. Pero no, verdaderamente solo tengo palabras de agradecimiento para con el club en el que me tocó entrar. Desde un primer momento sentí no solo respeto desde una cuestión de género, sino que los jugadores, los entrenadores y los dirigentes con los que trabajo están abiertos a la escucha. Entonces, que no se me respeta por ser mujer, se me respeta porque soy entrenadora. Y porque de repente tengo algo para decir. Sí entiendo que no deja de ser una problemática, ¿no? Y que, nada, no pretendo yo ser quien salde la deuda ni embanderarme en una causa que no me pertenece, de la que soy parte, pero que no puedo decir que sea yo la dueña. Que sí, que es momento de que siga avanzando esta cuestión, que no sea, que sí, bueno, seré ponele la primera, como dicen ustedes, pero que sea la puerta,
¿sí? Para que otras que tengan el sueño, la intención, y quieran tomar el desafío, lo puedan hacer. ¿Y alguna vez tuviste algún prejuicio en contra? Porque tenés un amplio currículum como entrenadora, ¿algún prejuicio o algo que hayas sufrido en algún momento? Sí, constantemente. Yo te podría esperar, podría estar hablando 3 horas de estas cuestiones. Sí, desde que, por ejemplo, en un torneo sudamericano como manager de selección argentina, fuésemos al momento de intercambiar los lineups en home con el equipo rival y que el árbitro en jefe me pregunte si yo iba en representación del manager. Porque yo tenía dentro del staff técnico 3 hombres. Y dije, no, yo soy el manager. Pero también era, no solo era mujer, sino que muy joven también. Desde escuchar desde el dugout rival comentarios respecto de mi físico, ninguneos de dirigentes, suma y sigue. Sí, lamentablemente es la historia de muchas mujeres que participamos del deporte en estos ámbitos, y no tiene que ver con nuestro deporte puntualmente, tiene que ver con el deporte en general, que es una actividad históricamente asociada con el género masculino. Sí, el otro día estaba charlando con Guido Bonis y había tenido una conversación con vos, y una de las cosas que me contaba era que vos le decías que había cambiado un poco la forma de entrenar en cuanto al acercamiento con el atleta en el marco de los acosos, ¿no? El tema de la voz de los atletas hoy en día dentro del deporte, decirle al mundo que han sufrido acosos de distintas características. Y él me decía como que vos venías, le explicabas a él que hay algunos detalles técnicos que los entrenadores han tenido que cambiar para evitar este tipo de situaciones. ¿Me podrías contar un poquito sobre eso? ¿O estás informada sobre eso? ¿Si lo aplicás? Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Tercer bloque en Diamante Albiceleste, y vamos a continuar hablando con Melissa Echeveste. Pero Juli,
Es la primera mujer en ser coach en top 6. Y, como ella decía, siempre hay prejuicios ahí de por medio. Sí, sí, sí. Tremendo. Esta parte de la nota, por lo menos, a mi gusto, la más importante a nivel social. Porque la verdad que son los prejuicios que ella contaba. Como si, fuese con total normalidad que los contaba. Claro que sí. Pasado, tuvimos otras chicas también en Diamante Bicicleta TV, pero tal vez con la historia más arraigada, con temas de prejuicios y todo, es Meli, justamente. Y la verdad que es buenísimo, es la primera, pero lamentablemente siguen habiendo prejuicios día a día y constantemente hacia las mujeres, tanto en el béisbol como en cualquier otro deporte. Y ahora nos va a estar contando cómo ha cambiado su forma de entrenar en el marco del acercamiento hacia los jugadores, pidiendo el permiso cuando, por ejemplo, quiere tocarlos para acomodar algún acto técnico. Nos metemos en la tercera parte con la entrevista a Melissa. Sí, puntualmente lo que hay que intentar en todo momento y sin importar de qué categoría estás hablando es cuidar que el espacio de entrenamiento es un espacio seguro. Y no estamos hablando solamente de que alguien no se ligue un bolazo, ¿no? Uh-huh. Que pasa, y no debería claro. pasar, pero que pasa. Uh-huh. Y no por mal fildear, sino porque de repente hay una red rota y sí. pasó un bolazo uh-huh. y salimos todos corriendo para la guardia. Pero sí, yo evito tener conversaciones en privado con un deportista, sea hombre o sea mujer, sea mayor o sea menor de edad, en un espacio cerrado, los dos a solas. Siempre intento que haya un tercero, o bien de mi cuerpo técnico, o algún colega, otro jugador u otra jugadora, para evitar estar en una habitación cerrada con un deportista. Por otro lado, al momento de hacer correcciones técnicas sobre el cuerpo, dar aviso a la persona que le vas a tomar la mano o que te vas a parar detrás y le vas a tocar quizás los hombros o la cintura, y decir, permiso, me voy a parar detrás tuyo, te voy a tomar por los hombros, te voy a acompañar en el gesto y vamos a frenar acá. Y tener todo el tiempo esa relación, ese vaivén de voluntades con el otro, no dar por sentado que ningún atleta se va a dejar tocar, de ninguna manera. Sí. Tal cual, es algo que creo que lo tenés clarísimo, pero dudo que muchos entrenadores lo tengan. No sé cómo lo ves. No sé. La verdad, yo lo hago desde siempre porque yo como jugadora me sentí incómoda cuando uh-huh. sin avisarme un entrenador, ni siquiera tiene que ser un entrenador técnico del deporte, puede ser un entrenador en un gimnasio, ¿sí? Que se te pare atrás y te quiera asistir, por ejemplo, en una dominada. Sí. Y avísame. No te me pares atrás, así no me rompas mi burbuja de espacio personal que tanto cuesta tener. Entonces, desde ese lugar lo intento hacer. Por supuesto que después, con los años y leyendo sobre prevención de acoso y abuso en el deporte, estas cosas son moneda corriente. Y bueno, si quizás esta charla sirve para inspirar a alguien a hacer las cosas de manera diferente a cómo las venía haciendo, o por lo menos a tener esta cuestión en cuenta de que el otro tiene un cuerpo y que uno no puede avasallar el cuerpo del otro, bien, fenómeno. Misión cumplida. Últimamente, Meli, aparte hubo un montón de casos que por suerte se están haciendo mucho más visibles, o sea, atletas gimnastas en Estados Unidos, cosas tremendas que últimamente se estuvieron viendo. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo viste después de tanto tiempo entrenando? O sea, ¿realmente esto se empieza a dar, o sea, para decir, bueno, estamos frenando con esta actitud del modo de entrenar? ¿O ves que se sigue repitiendo a lo largo del tiempo, por lo menos en estos últimos 10 años? Creo que tenemos un largo camino por recorrer. En principio, celebrar que,
aquellos y aquellas, porque parece una cuestión femenina, que somos nosotras solas las que sufrimos acoso, sufrimos abuso, y ustedes se espantarían de saber la cantidad de chicos que lo padecen y cuánto más se oculta en el caso de los varones. En principio, celebrar que se alce la voz, que se tenga el coraje, porque tener el coraje significa que aquellos que lo han padecido sienten que están contenidos, entonces hay mayor contención, es señal de que hay mayor contención, por lo menos desde sus ámbitos privados. Y luego está toda esta cuestión a nivel dirigencial, que creo que el béisbol y el softball no son ajenos a esto, de que hoy hay una bajada de línea muy grande de parte de los organismos rectores del deporte, en nuestro caso como máximo rector la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, el Comité Olímpico Internacional, sobre generar paridad de género a nivel dirigencial. Entonces, obviamente, desde el Comité Olímpico Internacional proponen normativas de cupo hasta que con naturalidad la paridad se obtenga. Entonces, con esto que quiero decir, aunque nos quede mucho por recorrer, hoy es políticamente correcto buscar la paridad de género. Entonces, ahí hay un doble beneficio. Beli, te cambio rotundamente de tema, porque me gustaría también que me cuentes cómo viene la diplomatura en Béisbol, Softball y Béisbol 5 en la Universidad YMCA Argentina, en la cual, gracias a vos, tengo la posibilidad de dar clases. Bueno, nosotros orgullosos de tenerte. Este año es el segundo año que la presentamos. La diplomatura está dividida en tres niveles. Cada uno de los niveles certifica como entrenador para una categoría etaria distinta, desde iniciación deportiva hasta categoría U15, de U15 a U18 y luego U23 mayores en el ámbito del alto rendimiento. Entonces, este es el primer año que largamos los tres niveles de la diplomatura, porque los egresados de nivel 2 del año pasado, que son todos profes de educación física que pueden validar el nivel 1 y comenzar desde el nivel 2 directamente, los egresados entonces de nivel 2 del año pasado ya están cursando nivel 3. Este año tenemos más de la mitad de nuestros alumnos en el extranjero. Hay gente de Chile, alumnos en Chile, alumnos en Brasil, están ahí luchando con nuestro, no tanto con nuestro idioma, sino con la velocidad con la que hablamos. Claro, exactamente. Tenemos alumnos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, así que tenemos amplia representación en todo Sudamérica y eso nos llena de orgullo porque nosotros entendemos que tenemos algo para decir en esta zona del mundo sobre la pelota, ¿no? Hace unos días leía un informe que hablaba, voy a tratar de forzar una relación aquí, ¿no? Hablaba del inglés y cómo en el mundo, que somos ya casi 8.000 millones de personas, los hablantes nativos de inglés son una minoría tremenda, y que la inmensa mayoría de los hablantes de inglés adquieren el idioma como una segunda lengua, o sea que no es una lengua materna, ¿no? Ahora, lo que planteaba el archivo era, ¿qué tenemos que hacer? ¿Forzar a todos los que hablan un idioma como segunda lengua a hablar como hablan los norteamericanos o como hablan los británicos? ¿O que ellos se esfuercen por adquirir competencias en un idioma que ya es internacional y que los excede, ¿no? Y en ese sentido me parece que
si bien los nuestros son deportes de raigambre norteamericana, nosotros desde Sudamérica tenemos mucho para decir, porque nosotros entendemos la pelota desde otro lugar, ¿no? Con nuestras carencias, con nuestras virtudes, ¿sí? Con todas las características que tiene el deporte en la zona. Entonces, para nosotros, puntualmente para Paula Meizoso, que es la directora de la Diplo, y para mí era necesario que entre nosotros al menos comulguemos en los puntos que tenemos en común y que tratemos de elaborar posibles soluciones para una problemática que es común en toda la zona. Y de repente te viene un entrenador de Estados Unidos y le preguntas cómo entrenás, cómo batear el cambio. Te dice, bueno, y en una jaula pones una máquina 90 y en la de al lado pones una máquina 75. No tengo ni jaula, ni máquina, me van cuatro tipos a entrenar. ¿Qué estás diciendo? Claro. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Nosotros tenemos mucho para decir y además tenemos muchas historias de éxito para contar que nosotros como comunidad quizás no celebramos todo lo que deberíamos. Y para eso está el espacio académico de la diplomatura. Genial, Meli, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas compartido todas estas ideas y un poco lo que venís haciendo. Así que nada, muchas gracias por estar aquí en Diamante Luis Celeste. Gracias a ustedes. Y ahí pasó Melissa Echeveste, la entrenadora de AOM, la primera del Top 6, lo confirmamos acá en Diamante. Seguimos con más. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Último bloque en Diamante Luis Celeste, programa número 15, y agarramos el pasaporte y nos vamos a Alemania porque hubo doble cartelera para los Mannheim Tornados de Juanchi Martín, Agustín Diablín Tisera y Kevin Rielo. Le ganaron en ambos juegos a los Stuttgart Reds por 13-10 y 15-2. Juanchi Martín conectó cuadrangular, que en instantes lo vamos a estar mirando. Se fue en el del partido 1-3 con ese cuadrangular, dos carreras anotadas, dos remolcadas y el cuadrangular para él. Agustín Tisera 0-3 en ese juego. El que no tuvo una buena salida fue Kevin Rielo, quien como relevo en dos innings y un tercio
le anotaron 6 carreras limpias y le conectaron 8 imparables, 3 de ellos cuadrangular, ponchó a un solo bateador. Y en el segundo juego, Juanchi Martín, 0 de 3 para él, 1 de 4 para Agustín Tisera y 2 carreras anotadas. Así que ahí estamos viendo el cuadrangular de Juanchi Martín. Y ahora, Juli, agarramos el pasaporte y nos vamos para Italia. Exactamente, nos vamos para Italia porque hubo 2 representantes argentinos que se fueron esta semana con victoria. Los del Farma Crocheta, los de los Robles, obviamente, Fede y Matías Robles terminaron venciendo en un juego muy cerrado en extra inning, 3-2, venciendo obviamente al Colegio Baseball Club. 3-2, cerradísimo el juego, la verdad, tremendo, tremendo juegazo en Italia. Matías Robles, segundo bate, en el center empezó, después pasó el left, un solo hit, 1 de 5, se fue, se ponchó 2 en 2 ocasiones. Su primer turno, el que dio el hit, justamente el bueno de Matías Robles. Fede Robles apareció como abridor, lanzó una locura después de 6 innings, permitió solamente 2 carreras, 4 hits, 8 ponches, tremendo la actuación de Fede Robles. Así que ahí aparecieron los Robles y tuvieron victoria en Italia, Mati. La semana que viene comienza la Serie B y la Serie C, donde también va a haber protagonismo de los argentinos. En el Piacenza van a estar Tobias Comoglio debutando y el pelado Ezequiel Cufré. Por el lado de Reggio Emilia, en la Serie C, Agustín Borrino. Y ahora nos metemos de lleno en el bateo y corrido con el Mono Aramayo. ¿Batear o pichear? Pichear. ¿Una anécdota? Una anécdota, ¿qué te puedo decir? Selección Argentina, Nicaragua, año 98, compartiendo la habitación, que la sabe un poco esta, con un referente, con Pablito Tortoni. Ah, me quedé dormido en el baño, de eso queda en la interna, nada más. En el baño del hotel, ¿no? Ya no estamos viniendo. Pero bueno, era mi compañerito, así que me ayudó como buen compañero. Y nada, nos fuimos. ¿Tu mejor jugada? Hay muchas, pero una que destaco o haber formado un buen grupo fue en un equipo de AAA que jugó en México, donde se hizo buen torneo. O sea, jugar a todo el equipo. Hay alguna que hice con Venezuela, de haber perdimos 1-0, pero que lo que yo recuerdo, o haber jugado ese torneo que fue tremendo de AAA, donde se le ganó a México en su casa, ¿no? Pero bueno, no hay una específica. Eso sí me recuerdo de México. ¿Un título que haya ganado? Un título. Torneo en inferiores con Salta, ¿no? Acá en Buenos Aires. Sino un triple A o por ahí, cuando era juvenil, que hemos ganado acá en el Ezeiza con la selección salteña. ¿Cábalas sí o cábalas no? Sí, cábalas sí, siempre hay alguna cabalita de, no sé, el pantalón o bien al otro día la misma remera que utilizaste el día anterior. Eso sí. Cuando era juvenil, que jugaba en otras posiciones, manteníamos la misma remera casi todo el torneo. Sí. ¿Una canción para salir al campo? No éramos habitué de eso, pero te puedo decir, alguna cumbia, algún cuarteto movido para poner el ritmo, ¿no?, al juego y entrar lo más contento posible. ¿Tu jugador favorito? Y desde el picheo, Mariano Rivera, porque tuve la suerte de conocerlo, de estar ahí y verlo. Referente acá en Argentina, con los compañeros que compartí post proceso
los Juegos Panamericanos del año 95, donde jugué con toda esa gloria que me marcaron mucho en la enseñanza cuando tenía 17 años, ¿no? Y ya subir a la selección mayor y codearme con esos chicos, ¿no? Con ese equipo. ¿El mejor diamante donde jugaste? Y mi club, en su momento, Santana, cuando teníamos la cancha al frente de mi casa, era como el patio de mi casa. Cruzaba la calle y ya estaba en la cancha, o sea que me la pasaba todo el día ahí. He jugado en otras canchas, ¿no? Tuve la suerte en muy buenas canchas, estadios, pero bueno, me quedo con eso porque me la pasaba ahí. Venía de la escuela y nada, tuvimos linda cancha en Salta, la recuerdan bastante en su momento cuando teníamos esa cancha con polvo de ladrillo y las tribunas y malas finales contra Popeye. Hay una buena final donde se cobró entrada y todo, así que imagínate lo que era antes en Salta y ahí, Santana, la cancha Santana. ¿Tu mejor partido? ¿Cómo? ¿Tu mejor partido? Y recuerdo uno que dije que hemos jugado, vistiendo la selección, que le he tirado a una universidad de Japón en un torneo universitario en Cuba y lancé todo el juego y hemos ganado, ¿no? No quiere decir que yo lo gané, pero bueno, he lanzado ese juego y es uno de los partidos que más recuerdo, como también haberle tirado a Brasil en algún momento en el 2001 cuando se hacía los Nisú o venía a Brasil a hacer encuentro, que también me ha ido muy bien, ¿no? Hablando de lo que es el pitcheo, que es donde más me he mantenido, ¿no? Jugué en todas las posiciones, pero eso es lo que más recuerdo y lo que más, que me lo llevo, ¿no? De haber vestido la camiseta y haber ganado un equipo japonés universitario. ¿Tu primer partido? ¿En qué? ¿En el club? ¿En la selección? En el club. Mi primer partido. Y me costó porque tenía mucho. No me acuerdo mucho el primer partido. Sí, me acuerdo que íbamos caminando a todas las canchas, por ejemplo, a las que quedaban cerca, ¿no? Que eso, atravesamos campo y en una hora llegamos caminando y a jugar, eso sí. Sí, pero no, bien, bien del primer partido, no, pero era muy chiquito, era 9 años, no, no recuerdo bien, pues tenían los chicos que eran infantil, pero eran todos de 12 y yo era más chiquito, así que imagínate, me cansa pelota todavía. ¿Un entrenador? Y mucho, desde que, ¿qué te puedo decir? De lo que me enseñaron en mi club, como el Gringo Ortuño, Machuca, otro entrenador que después dejaron de hacer béisbol, pero que marcaron ahí. De Salta tuve un montón. Buenos, después en selección te puedo marcar a Mario Corva, bien, que me ha marcado mucho, hemos convivido ahí y tuvo siempre, ni hablar, es ese cuerpo técnico que había, ¿no? Entre Breques y Freddy y Mario. Pero puedo destacar a Mario, ¿no? Mario Corva, como un entrenador referente acá. ¿Tu posición favorita? Mirá, si me da elegir me gustaría short, porque he jugado. Pero bueno, me quedo con el pitcher. ¿Tu equipo favorito? Santana, donde me crecí, donde aprendí a este deporte, ¿no? Donde me formé, digamos, y después que, gracias al deporte, me dio todo, ¿no? Así que sí, Santana. La última. ¿Un roomie? Y mucho. Un amigo de la infancia o compañero, Fernando Torres, que hemos compartido cancha desde chiquito, desde preinfantiles, hemos jugado ahí en el club, ¿no? En Santana. Tengo varios, pero bueno, destaco uno en el béisbol, ¿no?
uno de los tantos. Y ahí pasó el bateo y corrido con Víctor Aramayo, el mono, que compartimos la entrevista con él la semana pasada, así que le mandamos un gran, gran abrazo al monito. Y Juli, ¿se quedó dormido en el baño del hotel antes de regresar de un viaje? ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado, no? Pero está bien, queda ahí, la historia queda ahí. Pero la verdad que un fenómeno el mono, en todos los sentidos, ¿no? Como disfrutamos tanto la entrevista con él la semana pasada, y bueno, se había quedado el bateo y corrido para conocerlo un poquito más, y tiene tantas historias como manager, como dirigente, como entrenador, como profe, la verdad que como jugador es una cosa impresionante. Ahora, también fue muy impresionante, muy, muy interesante la nota que tuvimos hoy con Meli, Muy, muy linda palabra. Sí, sin dudas, habló de todo desde un punto de vista distinto a lo que habitualmente nosotros entrevistamos, ¿no, Juli? Claro, exactamente, tocando temas fundamentales y sociales, tanto para el deporte y para las cuestiones de género. La verdad que fundamental, y le agradecemos muchísimo que haya pasado por acá, por los micrófonos de Diamante y Celeste. Así es, y nos quedó pendiente alguna información desde Estados Unidos, porque Juan Martín compitió esta semana, 2 victorias y 1 derrota para el Southwestern Community College, y donde Juan Martín batió 1 de 4 en estos 3 juegos. No está actualizada la información del juego de este último domingo, así que se las contaremos la próxima semana. En España, Lío Hernández cayó de su equipo, el Rivas, ante el Navarra por 16-5 y 12-2 en doble cartelera. También para el equipo de nuestro amigo argentino que está disputando en la Liga Española de Béisbol. Bueno, Juli, nos tenemos que ir yendo, nos quedan algunos segunditos de este último programa número 15. Pasó rapidísimo el número 15, Mati, y en el 16 ya tendremos más y hasta mejores cosas. Van a venir nuevas secciones, nuevas cositas para ir punteando, para ir mejorando, pero la verdad que, como siempre, un placer y un gusto. Un abrazo grande a vos, a Alex, que estuvo en los controles, a toda la gente de la Confederación Argentina de Deportes, y obviamente a los amigos de GUM Sports. La semana que viene vamos a estar entrevistando al coordinador de selecciones nacionales de juveniles, Darío Martín. Métanse en GUM Sports, en sus redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y el canal de YouTube para toda la información. A las 15 horas por el canal de la Confederación Argentina de Deportes, estreno 21:30 en canal de GUM Sports de YouTube. Así que nos vamos. Matías Ochoa, quien les habla. Les mando un abrazo muy grande y buena semana de béisbol para todos. Chao.